Hacemos un minuto de meditación para comenzar. Recitamos el sutra del corazón, página 76, Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos Llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto. Estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYATA OM GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE bodhishoha. SHARIPUTRA Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samarayape. aka sa tayata om gate paragate para samgate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen simting Soha. que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <coughs> No. Uh... Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con una mente que desea... Con escuchar estas enseñanzas, ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda, porque es el único medio con el cual podremos guiar a otros seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Mm -hmm. Ahora que sale esos rayos de luz del sol, también entra el calor. Lo que quiere decir que es que con los rayos del sol la gente yo creo que se está quemando. Y por eso cada vez somos menos. Sí, porque dice, la mayoría de la gente que nos acompaña el día de hoy son los que pues, de cotidiano vienen a clase, lo cual me imagino que los otros se han quemado tanto con los rayos del sol que por eso ya no nos quisieron acompañar el día de hoy. Yo <laughs> Yo creo que algunos de vosotros todavía no se han quemado. <laughs> ya, sí, seguro. La verdad que este texto tiene un nombre muy... Muy, muy llamativo los rayos del sol. Pero es normal que tenga un nombre muy llamativo, muy fuerte, porque el contenido lo es también. ¿Y por qué estoy diciendo que el contenido, el significado, es también muy, muy fuerte, muy llamativo?

Os decía que el contenido de este texto es muy muy poderoso porque en la actualidad cuando observamos la realidad del mundo vemos que hay muchos conflictos, hay guerras y también vemos que en el mundo hay no solo los conflictos creados por los humanos, sino también las dificultades provocadas por, por la naturaleza, por huracanes, inundaciones, que eso provoca miedo y también terremotos, que provocan ese terror, miedo. ¿Por qué? Porque están causando dificultades y problemas. Cuando nosotros vemos la televisión, son incontables los números de dificultades y problemas que están sucediendo a nuestro alrededor en este mundo. Aparte, por supuesto, de los inconvenientes, dificultades de cada uno de nosotros, porque situaciones desagradables, situaciones no deseadas, nos vienen continuamente. Cosas buenas, cuando se... Conseguimos algo que deseamos, sucede muy poco, son escasos. Por eso nos alegramos tanto cuando sucede una de ellas. Así que, ¿por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿De qué carecemos para que sucedan tantas dificultades? Pues carecemos, o hay una carencia de amor, una carencia de compasión. Y precisamente, precisamente esa carencia de amor y compasión es lo que trae consigo los conflictos, dificultades y problemas sociales e individuales. así que este, el contenido de este texto nos habla de el amor y de la compasión, cómo practicarlo, cómo generarlo en nosotros. <laughs>

Cuando, una, cuando alguien cultiva ese amor esa compasión trae consigo también satisfacción y cuando existe satisfacción en alguien ya esas dificultades esos inconvenientes eso lo que no deseo lo que deseo que suceda y no sucede todo eso se aparta se deja a un lado ya no nos afecta porque hay satisfacción de hecho cuando no hay satisfacción se crean más problemas tanto a nivel social como a nivel individual porque esa insatisfacción nos lleva a hacer más cosas a querer más a querer conseguir más ir detrás del deseo y eso a su vez nos crea más problemas y no encontrarnos con lo que deseamos nos molesta, etcétera. Inconvenientes. Por eso, incluso aunque el amor y la compasión no lo tengamos desarrollado en su totalidad, todavía no lo tengamos bien desarrollado, completamente desarrollado, el mero hecho de ver cualidades en el amor y la compasión, el mero hecho de decir, sí, yo también quiero desarrollarlo, debo hacerlo, veo cualidades. Ojalá yo pueda actuar de, aqu de aquella manera. Entonces ya algo está sucediendo dentro de nosotros que también va favoreciendo al desarrollo de sentirnos satisfechos. Es decir, aunque solo sea el deseo, aunque solo sea la intención de actuar, ya va dejando algo en nosotros que nos impulsa poco a poco a irlo cultivando. Eso mm. es lo que creo. Mm. El amor y la compasión son importantísimos, pero no hay que verlos como algo lejano a nosotros. Al contrario, tratar de verlo como algo cercano, como algo que podemos ir cultivando en el día a día. mī kāngā kābaśyā 조금만 yārēs, chōpa māngu kūgu yārēs, tōnzu kāngā chāmpa tā nīñjī kī chī kī sāma dāngā tēlā sōsok sōsok 이네 다 chī kī 고배는 이거 pāzo 이거 하고 tī chī tōmna yī nī tā nyendrā kūgu yārēs kūbe 지난 yī ngā chhākwa, yī ngā hāgōzumā

Y eso es para todos. Nos gusta que la gente nos quiera, que la gente se sienta a gusto con nosotros. El tener amigos, el tener seres que nos estimen es algo muy agradable. Por eso, cuando alguien cultiva el amor y la compasión, cuando alguien lo lleva estas dos cualidades, cuando las lleva presente en su mente, cuando está pensando en ella, las está cultivando en el día a día, en la medida en la que puede, la va cultivando, porque son cualidades que podemos irlas ya practicando, en nuestra medida las vamos practicando, entonces, por actuar de acuerdo a ese amor y a esa compasión, trae consigo el reconocimiento, la alabanza. La buena reputación. Y no es el objetivo principal de estas cualidades del amor y la compasión. No es objetivo. Incluso, de hecho, cuando uno trata de actuar de acuerdo a las enseñanzas, uno deja atrás esa preocupación mundana del reconocimiento, de la alabanza, de la reputación. Eso lo deja atrás. No lo estás haciendo por ello. Sin embargo, cuando hay actúas con amor y compasión, viene como consecuencia secundaria una buena, un buen reconocimiento, la alabanza. Y eso es algo que queramos o no, es algo agradable y es algo que viene cuando uno actúa por amor y compasión. Y no lo está buscando, porque aquel que, lo, aquel que busca la reputación, la fama, el reconocimiento, la alabanza y actúa para conseguirlo, es una persona que se enfada con más facilidad, es una persona que tiene insatisfacción, que tiene muchos deseos en su mente y entonces ese, ese, ese fuerte deseo, esa insatisfacción que lo está llevando a querer conseguirlo, no lo está consiguiendo realmente por los medios adecuados. Mm -hmm.

Muchas gracias, ¿no? y bueno como casi todos los que nos acompañan el día de hoy ya sois antiguos estudiantes saben que en estos momentos en los cuales dificultades al máximo en estos momentos en los cuales lo no deseado está desbordándonos pues en esos momentos difíciles cada uno debería de contemplar la ley de causa y efecto. Y de esta manera, cada uno como que se está aconsejando a sí mismo, porque de hecho los consejos, las instrucciones, ya las hemos escuchado. Es recordarlas nosotros mismos, recordarnos a nosotros mismos. Eh,

<camina> Cada uno de nosotros, ante los problemas, los inconvenientes que tenemos, nos podemos entristecer, nos ponemos sentir tristes, infelices. Y para romper con esa infelicidad, sí, a veces pues hay alguien que nos habla, nos dice consejos, pero cuando somos nosotros los que nos aconsejamos, lo que esa información que hemos recibido, cada uno se pone a pensar en ella, se pone a reflexionar en ella, no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo cuando alguien, cuando alguien te lo dice a cuando te lo estás diciendo tú mismo con tus pensamientos. Porque lo que buscas es cambiar de actitud. Ante las circunstancias, cambiar de actitud. Y ese cambio de actitud no va a venir de afuera. Es verdad que alguien, otro, nos puede estar dando consejos, diciendo palabras muy coherentes, con mucho sentido. Y nosotros, al escucharlas, decimos, sí, tienes razón, sí, es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Y, y lo hacemos sinceramente. Creemos en lo que nos está diciendo. Y lo, lo aceptamos, pero fácilmente se nos va a olvidar, se nos olvida rapidísimo. Pero cuando somos nosotros mismos, el que nosotros mismos estamos pensando, acuérdate que esto y que aquello, acuérdate, ya no es lo mismo, porque como es nosotros mismos lo que lo estamos pensando, lo que lo estamos, nos estamos aconsejando, entonces ya no se nos va a olvidar tan rápidamente y el cambio que queremos se va a producir.

Así que el hecho de analizar, de pensar cada uno de nosotros, nos va a traer ese, esa felicidad en esta vida y también la estamos creando para las vidas futuras, hacia el futuro. Y esas son las bendiciones, las bendiciones que nos da el budismo. Porque el budismo es para que nosotros lo estudiemos, por eso nos incita al estudio, nos incita a, a verlo, al estudiarlo, porque entre más lo estudiamos, más información tenemos, ya luego nosotros podemos reflexionar sobre, lo que hemos, sobre la información que tenemos. Por eso entre más estudiamos, más información, más puntos de análisis, y más podremos llevar ese, ese cambio. Por eso, es, eso el budismo nos incita al estudio. Dice que la, más vale que empiece ya a entrar en el texto y empezar a avanzar más en el texto porque si voy al ritmo que voy, al final nos quedamos la traductora y yo es broma dice me gusta mucho bromear como ya se habrán dado cuenta vale, estamos en un punto estamos en el punto número dos que nos está hablando acerca de cómo adiestrar la mente de la bodichita en sí, el esforzarse por trabajar para el beneficio de los demás. Así como es ya adiestrarse en sí, en el desarrollo de esa mente que está trabajando para el beneficio de los demás, se va a dividir en dos partes. Una parte es la práctica o ese adiestramiento durante la sesión de meditación. Y el segundo punto es cómo practicar después o entre sesiones. Es decir, Primero nos van a explicar cómo meditar acerca del tema, cómo ir reflexionándolo, analizándolo. Y después, ya fuera de esa reflexión, cómo irlo cultivando. Yes. Fuera o después de haberlo meditado, cómo ir cultivando esta, mm -hmm. esta práctica. Mm -hmm así que vamos al primer punto, que es la, la práctica de, para adiestrarse, mente la bodichita, durante la sesión de meditación. Mm. y este, esto se va a dividir en dos puntos, que es uno meditar en el amor, dos meditar en la compasión. Mm. ¿Dá, dán, uh, dán botella, da, uh, el

네 shen dōng yin dōng bās. Dōng bā 가서 yin kiawé rin pārā yin shiā sō nāna kāsa wā tāng bō tōnda nyi yāgā, lō tōnda nyi yāgā, chūp chā shiā sō nāna yin chāng jū tōng yin dōng, kāsa shen dōng yin dōng

Yakuzi regiyo marwa, taa unay chanay ka pa kanl kanduk inay tondi shibana, inay semji rangi doba tondi shibana, inay sanje, sanje gorwa. Shazan shen dutunin doba miyot shol chukuris, oti nangachi shen gu yarish yaris, taa shen dutunin doba dan shen dutunin doba mangbu yungu yaris. Mm -hmm. Bueno, entonces aquí estamos hablando de cómo adiestrarnos para la, la mente de la bodichita. Y la mente de la bodichita en realidad tiene dos objetivos. Y lo hemos, lo hemos visto: un objetivo es alcanzar el estado de un Buda alcanzar la buddhidad. El otro objetivo es el beneficio, beneficiar a los seres, trabajar para el beneficio de los seres. Son dos objetivos que, eh, que, que desarrolla la mente de la bodichita. La mente de la bodichita es con estos dos objetivos. Entonces, nosotros, eh, siguiendo la estructura del texto, pues ya hemos visto... El objetivo de, la, de, el objetivo de alcanzar la bodidad. Y ahora estamos con el objetivo de trabajar para el beneficio de los seres. En realidad, cuando uno quiere desarrollar esa mente de la bodichita, el primer objetivo que tiene que trabajar es el trabajar para el beneficio de los demás. Porque cuando uno tiene muy claro esa necesidad de trabajar, para el beneficio de los demás. Entonces viene el segundo objetivo, la budidad. Porque para poder beneficiar en su totalidad a los seres, necesito alcanzar el estado de un Buda. Ahora, cuando ya se lleva a cabo en sí, el, el, el objetivo de trabajar para el beneficio de los demás el primero alcanzar, uno tiene que alcanzar el estado de un Buda ese objetivo hay que conseguir. se consigue para que luego el objetivo de trabajar para el beneficio de los demás se cumpla. sin embargo, para conseguir la bondad primero uno tiene que obtener ese, ese deseo de trabajar por los demás. hablamos de que eh, cuando, uno, cuando uno de manera individual trabaja para su propio beneficio, y el desarrollo de ese aspecto espiritual para su propio beneficio hablamos de la renuncia cuando eso se traslada al beneficio ya no de uno sino de todos los seres a eso ya estamos trabajando con uno de los objetivos de la mente la bodichita trabajar para el beneficio de los seres entonces el trabajar para el beneficio de los seres es la causa que va a traer como su resultado la el conseguir la, la budidad. Pero ya cuando, ya cuando se trabaja en sí en beneficio de los demás, es primero la budidad para poder ser capaz de beneficiar a todos los seres. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tōng léngsï tō, lé tsikorá chéshō nō, tōng léngiñ tō pémá chási. Yini, tsá yatsï yina yimbayó, yambiá korá yu ránay tsámsi. Karayisi nō, lé yu tsá yatsï nō, yinil tán, yini léngsï kito sisi. Tán yá

Esto yo creo que también ya lo hemos tratado en su momento. Cuando hablamos de esta práctica del tonglen, que es el dar y el tomar, aunque ese es su nombre en ese orden, dar y tomar, a la hora ya de aplicarlo se hace al revés. Primero se toma. Y después se da. El hecho de que hablen primero de dar y después tomar es para recordarnos que lo que estamos dando son las acciones virtuosas que hemos hecho con nuestra palabra, que hemos hecho con nuestro cuerpo y que hemos hecho a través de nuestros pensamientos. Estamos dando también todas nuestras raíces de virtud acumuladas en los tres tiempos. Estamos dando nuestra riqueza, posesiones, incluso también nuestro propio cuerpo. Y el tomar, ¿qué es lo que vamos a tomar? Pues todas las negatividades, todos los obstáculos, todos los inconvenientes, los vamos a tomar. Por eso se le llama el dar y el tomar. Sin embargo, a la hora ya de aplicarlo, de meditar en ello, se hace con el orden opuesto. Primero se, se, se toma. Y después se da. Primero vamos a tomar todo lo negativo, todos los obstáculos, todas las enfermedades. Y la vamos a imaginar que viene hacia nosotros porque lo vamos a, 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 a coger, lo vamos a tomar. Y lo imaginamos como si fuera una, una luz negra, negra que viene a nosotros. Entra en nuestro corazón, se disuelve en el corazón, desaparece ahí. Y a cambio lo que vamos a dar va a ser pues todo lo virtuoso nuestro cuerpo y demás. Así que se hace de manera puesta. Primero to cogemos y después damos. Uh -huh. <mhidate> Tōma piñyōn samni, tō'a shūrā jiwari jiwi e yās, piñyōni yās, ta, piñyōn, mānggō sōnggō tōs, chāmba piñyōn, ta, jīgli yā ka kariyi na tērā wās. Sōngbāgu sōng jāda ya, kibsān dō yāni, sōng jāgu yāri, yāni jī, shīngbāgu shīnggatāba yada ya, kiojin dō yāni, yāni, shīnggatāba qale qaadi qi draibuji ta qajaya draibu nundru yawarisi raba 주주 manguchi yu qajaya xiasana yini tindraya qajaya xiasana yini san ki yawarisi o tindraya lam tindraya qajaya manguchi ngu yawarisi ta nganzu tanda di ta tindraya mawarisi tiyaa qozu qan aur dh clicim mal migh pa ana, thawato khurais, azاي thawatokurais m purposely you need to be up in the mountains. qalexya wih yachuk tuja kajay sik xaar gammaar, tulwapabhumad, jirt'v yachuk Tujia Blair Ra tozho qajais Gotta, qajay mahnguchenaups ya جhig utu Stunden vamos alas Ya en el, en el texto raíz, la frase que estamos comentando es la que dice: practica una combinación de dar y tomar. Es decir, practica el dar y tomar. Entonces, y lo que nos dice el texto es el dar a los demás nuestro cuerpo, nuestra riqueza, posesiones y dar también nuestras raíces de virtud cuando uno da estas virtudes posesiones uno está cultivando el, el, la, el amor está cultivando el amor meditando en el amor así que antes que nada antes de, para, para poder comenzar a cultivar y meditar en el amor antes que nada uno tiene que ver los beneficios de cultivar el amor. Porque si uno contempla sus beneficios, entonces se genera una fuerte alegría, una fuerte felicidad de querer cultivar el amor. Y esto es como también en los negocios. Si uno va a empezar un negocio y va a trabajar en ello, poner esfuerzo en ello, primero tiene que ver qué beneficios le va a traer. Y cuando ve que eso va a traerle bastantes beneficios, pues trabaja con más entusiasmo, con más alegría, porque sabe lo que va a conseguir con ello. Lo mismo sucede en el campo, cuando uno va a empezar a plantar y ve los beneficios que va a traer consigo, pues entonces fuerza con más con más entusiasmo. Y en el, en el, en el aspecto espiritual también, uno tiene que ver los beneficios de lo que está haciendo, los resultados que esto le va a traer, para que así se pueda involucrar con mayor entusiasmo y alegría en ello. Y cuando hablamos del amor y también de la compasión, el cultivar estas cualidades va a traer sin duda alguna beneficios, trae resultados. No es como otro, hay en otras religiones, en otras creencias, hay algunas prácticas ascéticas en las cuales uno padece mucho. Y al final no le va a traer ningún resultado real. Por ejemplo, hay quienes tienen la creencia de que si se quema los dedos de su mano son ofrecimientos de luz y eso le va a traer la liberación. O si no lleva ropa y va al desnudo, ese tipo de sacrificios le va a traer la liberación. O si deja de comer nada, nada, nada durante un periodo largo de tiempo, eso le va a traer la liberación. Y claro, es son sacrificios muy fuertes que se hacen y que desafortunadamente luego resultado en sí no va a traer alguno. Mientras que cuando hablamos de cultivar el amor y la compasión, estos definitivamente traen un resultado positivo. Mm -hmm. Dice la Bueno, lo, el proceso que va a seguir él, ahora que vamos a hablar del amor, la primera parte nos habla de los beneficios del amor, y son varias páginas, son cerca de cinco páginas que están hablando acerca de los beneficios del amor. Y dice que la tal vez no les voy a explicar cada una de las palabras ni mencionarlas porque entonces sí de verdad solo nos quedamos dos a la hora de las enseñanzas mm -hmm. van a desaparecer los demás mm -hmm. así que voy a voy a procurar mencionar los puntos más importantes más significativos mm -hmm. Y bueno, eh, por eso va a dar más que nada transmisión oral. Y si ve a la hora de leerlo, ve un punto importante, lo mencionará. Recuerden que esta sección lo que va a hablar es principalmente los beneficios del amor. Mm -hmm. Mm -hmm. 저와 철드스 그 정가 내 신금했다. 정가 자신 부시 유지 레스 모델 저와 빠도 매버 지니 이제 기부탄 바 초나마 두 따도 초보다 음 참배스 이제 제게지 지니 공부했으면 참배스 게지 지니 공부도 손은 그 이제 잘 매버스 손은 망그리스 어디 시라 망그리스 어디 숨고 여스 어디 숨고 Hay una cita que aparece que es del texto que se llama, es un sutra, el rey de la concentración, que dice, cuando alguien hace un número muy, muy grande, de hecho dice que es tan grande ese número que ni siquiera sé cuántos ceros lleva. Pero es un, cuando uno acumula, cuando uno hace miles y miles y miles de ofrecimientos, muchísimos ofrecimientos, a seres santos, a ese campo de seres santos, y le dan millones y billones de reinos donde habitan esos seres sagrados, les hace ofrecimientos, ya se pueden imaginar la cantidad, cantidad, cantidad de mérito que eso significa. Hacer millones y millones de ofrecimientos a millones y millones de reinos donde se encuentran seres santos, seres supremos. Son muchísimos los méritos que se acumulan. Sin embargo, no se comparan con un instante, un pequeño instante que uno cultive esa mente de amor, son tan enormes los méritos, mucho más que esos millones y millones y millones de ofrecimientos a millones y millones de universos donde existan seres santos. Uh -huh. Uh -huh. 저기 다 mingshe kwa, ini gilong kobaal, kobaal dawaa shubay, simjee nanggi dawaa, dawaa dan denoos, gilong kobaal nyabashi ini simjee maangguzi digiil, digiil res, ten, ten dawaa digiil, ini yaa loo chewaa tongdo zangjoo yukii, shingdii, tana singgoo dawaa tsanggi, ini yaa simjee nanggi chanpaa geni, singgoo dawaa También hay otra cita de un texto que se llama, es un sutra, en los ornamentos de la tierra de Manjushri, en el cual pues está mencionando un lugar, ¿no? en, el, en la dirección noroeste, donde se encuentran miles de reinos, de universos extremadamente poderosos, donde están seres eh, iluminados, y si a cada uno de esos seres se les hace ofrecimientos y eso pues va a traer una, una felicidad sublime, un estado de gozo, como si es un estado de gozo como de un, imagínense un monje Gellon que está en un estado de concentración, en un estado en el cual mora en, el, en la cesación, el morar en la sensación significa un gozo increíble, muy 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 gozosa la situación. Pues eso no se puede comparar con un instante de amor como el chasquido de los dedos, ese instante que es mínimo, un, como, el, como un instante tan corto como el chasquido de los dedos, donde uno cultiva una mente de amor son tan 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 más más grandes los méritos y más más grande también el placer o el gozo que puede generar así que no hay más que decir acerca del valor que tiene el cultivar y el vivir con esa mente de amor día y noche mm. inaon na 주시도 chua 이제 이제 peche di na this the...this the 걸스거 나랑 thick Job mood when he shake up in his sleep. shella. si chanting di. ngarachtana di no trutsiff tu zhow sandere toho saan聚 kiang say hiie siwa

También incluso se cita una estrofa del texto La guirnalda preciosa que dice, incluso aunque se ofreciera en un día tres veces comida, exquisita a seres supremos, comida de 300 conjuntos de seres supremos, imagínense 300 conjuntos, grupos de seres supremos importantísimos, y tú le estás ofreciendo comida en un día, tres, en tres ocasiones, tres veces, los méritos son muy, muy grandes, pero son más grandes más, más grandes y más poderosos los méritos que se acumulan en un instante de amor, mm. de cultivar una mente de amor. Mm -hmm. Mm -hmm. 냠네진데 시고야 되고 고아송 열어서는 근데 준준을 전주생기 근데 초가는 배치 근데 지리 가자 지주 저는 무시가는 담자 담자 무시준 제주 잡는지 믿는다 준준은 저 준준은 송됐습니다 늘로 가자던 근데 지 지단 동의 수는 진짜 망고송 열어 송송 좀네 y si nos preguntamos de dónde sale esa idea dónde está escrito que uno tiene que cultivar el amor a través de el dar dar su cuerpo sus posesiones su riqueza sus raíces de virtud dónde aparece eso pues está escrito en el Bodhisattva Charyavatara, especialmente en la sección en donde nos habla del de rito de la mente para tomar, tomar la, la mente de la bodichita. Entonces, cuando tú decides tomar esa mente de la bodichita, cuando tú te comprometes a tomarla, a seguir ese, 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 esa conducta de la mente, de la mente de la bodichita ahí en esa sección nos habla de que hay que dar la importancia del dar del dar el cuerpo las riquezas las raíces de virtud esa es la forma general general de dar y sentir eh, uh, la alegría de estar dando eso nos lleva a, a cultivar el amor y también eh, el objeto al cual le estamos tomando, pues eso también es la compasión. Uh -huh. ¿Y para, por qué es necesario llevarlo a cabo así? Pues porque de esta manera uno puede estar cultivando la acumulación que requiere de méritos y de sabiduría. ¿Cuál es la acumulación de, mérito, de, de método y de sabiduría? ¿A qué se refiere con la acumulación de método y la acumulación de sabiduría? David tiene José está David Como José no está el suplente es David acción de mérito es el desarrollo de la de la bodichita y la desabiduría creo que se refiere que hagan um, acumulación de de, 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 de método

hacer postraciones, hacer ofrecimientos, porque con ello nosotros lo que hacemos es acumular méritos. Y entre más méritos acumulamos, pues por supuesto esto nos está favoreciendo más al desarrollo de la bodichita y también para la comprensión de la vacuidad. ¿Sí? Mm -hmm. ¿Sí?

Sabemos que para alcanzar el estado de un Buda hace falta de las dos acumulaciones, la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría. Y, y se explica como las dos alas del pájaro que se requieren para que pueda volar. Entonces se necesita de método y de la sabiduría para volar hacia la budaidad. Pero también hay otra razón para ello. Porque cuando uno lleva a cabo la acumulación de método, eso trae como, principalmente, como consecuencia el cuerpo de forma del buda. cuando se lleva a cabo la acumulación de sabiduría, eso trae es la como consecuencia principalmente el cuerpo de dharma del buda. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale, vale, vale. Entonces, se habla de que va a citar la parte del Bodhisattva Charyavatara donde nos está incitando al dar nuestro cuerpo, nuestras posesiones y raíces de virtud. Y la estrofa dice así. Es que tengo que leerlo todo. Dice, para, el, para, el, para poder trabajar en beneficio de todos los seres, doy mi cuerpo, mis posesiones y las virtudes.

Hemos mencionado dar el cuerpo. Dar el cuerpo significa la carne, la sangre, pero que ahora pues son contaminados, no son, o, o en otras palabras, no es pura nuestra carne, nuestra sangre no es pura. Y como no es un objeto puro, no es apropiado, en general el dar no es, no es objeto apropiado de dar porque es algo impuro entonces como nuestro cuerpo ahora mismo su carne y su sangre son es un objeto impuro y por lo tanto no es apropiarlo darlo cómo podemos trabajar para darlo convirtiéndolo de, dejando que éste deje ser impuro y la explicación viene más abajo mm -hmm.

Pero algo sí que tenemos que tener claro, si no hay fe en las enseñanzas, cuando se da esta explicación, uno puede llegar a pensar, esto es como un juego, no es real, estamos jugando a algo. Y no nos está favoreciendo. Cuando nosotros tenemos confianza y fe en las enseñanzas y y vemos esta explicación y confiamos en ella, porque creemos en lo que dicen las enseñanzas, entonces nos está llevando a acumular muchos, muchos méritos, méritos incalculables. Y por eso, confiándonos en ello, nos esforzamos para hacerla. Pero si no confiamos en ella y lo tomamos como un juego, o lo dice nada más por decir, entonces no lo hacemos y no viene consigo los resultados de ello. Mm. Oh.

Utilizando esta reflexión, sí que podemos dar nuestro cuerpo y lo estamos dando a nivel mental. Es decir, solo lo estamos pensando. Y es una manera que sin esfuerzo alguno, estamos dando también el cuerpo. En el nivel en el que estamos, en el nivel en el que estamos, dar el cuerpo

la me, me, visualizar los tres tipos de resultados en uno si lo recuerdan esto es en relación al tantra en el cual tú visualizas los tres grandes resultados en ti todavía no lo son pero lo estás visualizando lo estás pensando pues eh, va en esa misma línea

esta, Esta pregunta es para Carolina. Si Carolina no la logra responder, entonces es para Yaritza. Sí, Yaritza. Cuando nosotros decimos, tomo, eh, tomo refugio, hasta que alcance la budedad, tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. En ese momento, cuando se recita, ¿qué pensamiento es el que estamos generando? ¿Qué pensamiento estamos generando cuando recitamos eso? ¿Sí? Tantos pensamientos, no sé. No, no entiendo la pregunta. Sí, cuando dices tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema hasta que alcance la budidad ¿a qué se refiere? ¿Tú cómo lo estás tomando cuando lo recitas? ¿Qué tipo de, en qué dirección vas, pensando? Pues en el resultado final, ¿no? En decir, sí, en el resultado que se quiere obtener, que sería ese, el alcanzar el estado del Buda, ¿no? Es muy lista, Carolina. Ah, sí. Se te ya tú, tú te dices tú me me llamas de seguir O te dices so so omze swarche. Rang phama ni tú te yongzo nan ta roa ruju kanga mi na te che ni ni. Jamjimdo chigu yo samta se besa chigu más. es un cuando uno lo piensa hasta que alcance uh, cuando nosotros tomamos refugio eh, estamos es para y cuando nosotros tomamos refugio estamos también contemplando tres aspectos que es eh, que con ello estoy recibiendo las bendiciones, que con ello estoy purificando mis negatividades y en tercer lugar que formo parte de ellos, que soy su seguidor. Y cuando, eso es el refugio, pero además dices hasta que alcance la puridad, entonces cuando tú dices hasta que alcance el estado de un Buda, ese refugio se convierte en Mahayana, en el cual qué estás pensando qué estás reflexionando en ese momento pues tú te imaginas que tú eres como si fueras el que dirige a los demás estás dirigiendo y en el cual por ejemplo cuando estás recitándolo eres la que recita la que de, dirige la recitación tú junto con todos los demás que te van siguiendo en la recitación dices tomo refugio en el Buda en el Dharma y en la Asamblea Suprema y es como si todos ellos también te imaginas a todos los demás seres, tus padres, tus seres queridos, desconocidos, todos los seres que te están siguiendo en la recitación, están también recitando lo mismo que tú. Hasta que alcance la budidad, son refugio. Y entonces así como por el resultado que estás buscando, porque imaginas que todos junto contigo lo hacen, se convierte en Mahayana. dāng jī sō jī bā sōn jī, dōla bā jī sāng jī dōba shō sī, dā sīm jī chiviyo rī sī. O dī sīm jī dō yī nī, dā kiav yī nā mā tu zī pā sō sō. Mī sō sī tivayā mbō kū jī, sō tam jā yī nī sāng jī sā lī kō sō, sām jī. O tī dā sām jā kubla maadishadiyo, naya laabing stanchi raam tsayi tsayi nama naya, taa tenang shing, taa naburasi resi tanda luyo jimba tansaya tanzo, tanda tanzo. Sonam 다 mayaba sabi ya resi taa, muna zayi na sanjaya nyamaa wosayi tu, sozo 심지 탐제 resi usam, tena paa wosayi tu, simjitam zayi po, tanzo tibdi tsang, y cuando hacemos la otra parte de la recitación que es que todas las acciones virtuosas que está acumulando como la todas las, como la práctica de la generosidad y demás perfecciones que sea para que, para que alcance el estado de buda para el beneficio de todos los seres. entonces, tú, en esa parte que es la generación de la mente de la bodichita, tú cuando has tomado refugio, que es la primera parte de la oración, entonces imaginas que es las tres joyas a las cuales has tomado refugio se absorben en ti y tú, como si te convirtieras en Buda Shakyamuni. Y como si fueras Buda Shakyamuni, empiezas a emanar rayos de luz y estos rayos de luz se dirigen a todos los seres. E imaginas que a todos estos seres los estás llevando a la budeidad. Es una visualización la, la, la que se está haciendo. Y esta visualización me parece que la explicó cuando se dio el comentario de la oración final del Lama Chopa en la cual pues, tú, tú, eh, tú te imaginas que te conviertes en, en este caso, en Buda Shakyamuni, emanas rayos de luz y eh, con esos rayos de luz lo que estás haciendo es eliminar todas sus negatividades, oscurecimientos, y al eliminarlos imaginas que los llevas a la budidad. Para poder hacer esta visualización es porque uno confía en las enseñanzas, cree en ellas. Y cree que es posible. Porque si no hay una confianza y uno lo hace, pues entonces piensa que es una visualización más, que sí, que muy bonita. Y no lo toma en serio. Incluso puede llegar a pensar, esto no puede ser, esto es imposible, no es real. Y claro, con esa actitud, pues no se beneficia. Pero cuando tú crees en ella, la piensas con, con sinceridad y la, la, lo sientes, entonces, claro, esa actitud te está llevando a acumular méritos. ¿Por qué explico esto? Pues porque este tipo de visualización es similar a lo que vamos a explicar ahora de dar el propio cuerpo. Es similar. No quiero decir que esta sea el cómo dar tu cuerpo. No, no, no. Esto es otra historia. Pero el dar tu cuerpo es similar a este tipo de visualización.

Y dice, entonces, si se quiere dar, si se quiere hacer, entonces, ¿cómo dar el cuerpo? Y se cita una estrofa del sutra del adorno de los troncos del, del árbol, que dice, uno mismo se imagina como si fuera como si su cuerpo fuera una joya que concede los deseos. Y de esta manera satisface los deseos de todos los seres transmigrantes con su propio cuerpo, imaginándolo como una joya que concede los deseos.

de a qué se que, a cómo podemos dar nuestro propio cuerpo en el nivel en el que estamos. Y entonces se cita otro sutra que se llama el sutra de la bandera victoriosa barra, que dice así, cuando los tres, no, perdón, los cuatro grandes elementos, toda la variedad de esos cuatro grandes elementos o cualquier cosa, cualquier cosa que sea necesaria o deseada por, por los seres, uno se imagina que puede dársela, que lo está complaciendo con uno mismo, con, con lo que es su propio cuerpo. Volviendo otra vez a la idea de que imaginamos como si fuera algo una joya que concede los deseos como si fuera algo que en el cual nosotros toda la variedad de cosas que los seres necesitan con la variedad de elementos transformando mi cuerpo lo satisfago eh, satisface las necesidades de los seres ¿Sí? Muchas veces se cree que el budismo es algo muy difícil. Y claro, si, si leemos y nos, y nos encontramos con que hay que dar nuestro propio cuerpo, claro, uno se puede llevar la idea de que oh, esto es muy difícil. ¿Cómo voy a dar mi cuerpo? Eso, eso cuesta mucho trabajo. Pero claro... Si nosotros sabemos plantearlo bien, aquí nos están explicando cómo da nuestro cuerpo a nivel mental, visualizándolo, que lo damos, etc. Y si sabemos enfocarlo bien y sabemos manejar nuestros pensamientos, la verdad que da nuestro cuerpo no es tan difícil. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh

que concede los deseos para el beneficio de los seres. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Y por qué hablamos de convertirlo? en una joya que concede los deseos, y vuelvo otra vez al texto del Bodhisattva Cheravatara, porque una joya que concede los deseos puede satisfacer los deseos individuales de cada uno de los seres. Entonces, ojalá que con ello, pues, se satisf se sa sean satisfechos los deseos de ca cada uno de los seres. Cada uno tiene un deseo diferente, pues, con ello se satisfaga su deseo. Mm -hmm

es son <cin> puntos <linguistic> para reflexionar que ojalá satisfaga todos los deseos que cada uno de los seres tenga que si en ese momento los seres están padeciendo de hambre, de sed, entonces que yo me convierta en la comida, en la bebida, para que así pueda satisfacer su sed y su hambre. Para aquellos seres que están viviendo en la, en la pobreza, en la miseria, pues entonces que yo pueda convertirme en toda esa riqueza, esas posesiones que cada uno de los seres requiera. Si los seres están carentes de protección, pues entonces que yo me convierta en su protector. Si están carentes de guía, pues que yo me convierta en el guía que los lleve por el, por el camino. Ese tipo de pensamientos son muy positivos, son muy adecuados. Estamos imaginando que podemos servir y satisfacer lo que cada ser necesita. Tā tīnei yāngyō, tā tīse nī, tī mōlam zā mā rési, mōnei tā nī sōsū lū tīse nī, tī gōm jāb kaya kaya shekir ar tāsir wa. Nī, dā nī ngōmei nām jī gōndo chūs, nī pōmbu mēngi pōmbu chū, nī

Y dice que no es una oración, no, es simple, no hay que tomarla como una simple oración, ojalá que no, es una meditación que estamos haciendo, creer que somos capaces de satisfacer las necesidades de cada uno. Por eso dice, para aquellos que no tengan protector, que yo me convierta en su protector. Aquellos a los cuales, pues, necesitan cruzar un océano, pues, que yo me convierta en esa barca, en ese puente, en ese recipiente que sea necesario para ayudarnos a cruzar ese océano, que si están deseosos de ir a... A una isla, a un continente, pues que yo me convierta en ese continente en el que puedan llegar. Para aquellos que necesitan de una luz, pues que yo me convierta en una lámpara. Para aquellos que pues, neces necesitan descanso, que me convierta, que yo sea esa cama donde puedan estos seres sin descanso poder por fin descansar. Para aquellos seres que necesitan ayuda, asistencia, pues que me convierta yo en su sirviente, en su asistente, para aquellos seres que m, necesitan, pues completar, a, 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 a aquellos seres que necesitan cualquier cosa que necesita, que yo pueda convertirme en aquello que necesiten. Resumen. Uh -huh. ah, ah, yo puedo, oh, love it. Uh -huh. ah, de Uh, bueno, no voy a citar todas las estrofas de diferentes textos que están mencionados aquí, porque si no yo creo que se me van a aburrir mucho. Entonces solo estoy mencionando aquellas que son mucho más significativas. Y aquí hay otro texto que, es de, que se llama Los Niveles del Bodhisattva. Tādi, nār kārī sikārā sī nā, chanchū sīmbē sā lēs, tādi pechē 손데스 rīwa. Tādi, chanchū sīmbē nā ki, mbē nā sūsōndī sī, nāndu dī sī. Nāndu dī sī, sīm nāndu chūngsī gārī. Ah, lē, lē. Sīm nāndu dī nīsī, sāmbē thāchī nīsī. Nī ኡ ኩሉንጊ ሰበ ሰምታን ነጅምበ ጅምባ ሰባላን ናባናዘ 댜ጭም ቡ ፓድመባ መሸ ስምየናን ጅምባ ቶበር ሰባተ ቻጁ ሰባን ንን ትክ ቹም ሰባድመባ ተን җибе چیرрис তেন ቻጁ ሰን बे खासा ሸᱨᱚᱢ ሸᱨᱚᱢᱛᱟᱱ ᱫᱮᱵᱮ ጅምᱵᱟ ᱚᱥ ᱚᱱᱟ ሸᱨᱚᱢ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱚᱜᱛᱱᱟ ᱪᱤᱜᱩ ᱤᱥᱨᱮ ᱚᱛᱮ ᱭᱟᱵᱚᱡ ᱜᱟ Dice así, aquellos bodhisattvas, en este texto que se llama Los niveles del Bodhisattva, dice aquellos bodhisattvas que se han ido a habitar en solitud, pues que ojalá puedan congregar sus pensamientos, ojalá puedan congregar, ojalá yo pueda ayudarles a congregar sus pensamientos internos. Esto hay que explicarlo. Cuando un, un, un bodhisattva se va en solitudes para meditar, para contemplar, entonces que no se disperse, que pueda mantener esos pensamientos en sí mismos, que pueda concentrarse. Entonces, que yo sea aquello que le pueda ayudar a concentrarse. Para aquellos um, que necesitan ir purificando pensamientos de um, egoísmo, pues que yo pueda... Desde, y dice desde lo más profundo de mi corazón que pueda ayudarlos en todo aquello que necesitan sin eliminando también esos pensamientos egoístas. Que yo pueda, y aquí el, el punto es que desde lo más profundo de mi corazón, sin ningún sentimiento de egoísmo, sin ningún sentimiento de pensar en uno, con una motivación totalmente pura, practico la generosidad imaginando que les doy a cada uno lo que cada uno necesita y se los doy de manera ilimitada, de una manera extensa, una variedad de cosas, dándole a los seres como regalos, satisfaciendo de esta manera sus necesidades. Y de esta manera los bodhisattvas pues están aumentando sus méritos, méritos ilimitados a través de esa labor, de ese trabajo. Y esto es una práctica para los bodhisattvas en la cual requiere de inteligencia, de, una, de hacerlo de manera sabia. Y es un trabajo, con estas pa pocas palabras, sin esfuerzo alguno, acumula una enorme virtud. ¿Sí? 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 aquí es, se mencionó y se enfatiza mucho que sea de corazón de manera sincera porque a veces dejándonos llevar por las preocupaciones mundanas o con un aspecto más mundano a veces le tratamos de sacar el, el provecho a cualquier situación y

dejándonos llevar también por esas preocupaciones mundanas lo decimos de palabra y sí decimos de sale de nuestra boca así que les, ojalá les pueda ayudar en esto que yo haga esto por ellos que yo haga ello y quiero hacer esto y esto y esto y esto y un montón de proyectos un montón de ideas pero que solo salen de nuestra boca que no están saliendo realmente del corazón y que sí estamos convencidos de hacerlo de hacerlo pero luego a la mera hora no hacemos nada la conducta de un bodhisattva no es simplemente que salga de su boca, sino sale de su corazón, ese deseo de poder ayudar y beneficiar en todo y cada una de las necesidades de los seres. Porque a fin de cuentas, todo está basado en la mente con la cual se hace. Ya, Pues hablando de de ahora nos toca ofrecer algo a nuestro cuerpo. Un tecito, por ejemplo. Claro, como también hay que cuidar bien de nuestro cuerpo, hay que de vez en cuando ser generosos con nuestro cuerpo. sangye sintu mite ulwai doku nanta sinla chopa idam guru rana mandala kamniyata yami.